Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada que es, yo no dudo calificar, Sergio, como el primer fin de semana de la primavera. No sé cómo ve usted hacer esto como titular para iniciar el programa. ¿Le parece bien o no? No sé si usted le llama primavera a que no se nos permita llegar con nuestro capítulo a nuestro público. Exacto. Tuvimos una complicación con el programa que hicimos la semana pasada con la doctora Ángeles Maestro de España, quien es una experta en salud pública y quien hizo críticas respecto al manejo de la pandemia en España y en Europa. Y sostuvimos un debate político que nada tenía que ver con una concepción antivacuna ni, fuera de lo que se refiera a una crítica desde una óptica de los trabajadores. No obstante esta situación, el programa fue bajado por YouTube, lo que tuvo efectos desastrosos desde el punto de vista de la audiencia, pero nosotros estamos ahora, Sergio, en otra plataforma también. ¿Podría explayarse todo eso? Así es. YouTube tiene una serie de principios que ellos llaman de la comunidad de YouTube, que incluyen el que hay ciertas realidades que son la oficial y simplemente no se pueden cuestionar. En ese sentido, ellos estén libres de bajar un capítulo, incluso de cerrar un canal, si es que ellos, ante ellos mismos, deciden que esas líneas han sido cruzadas. Nosotros en estos momentos estamos teniendo nuestros programas en YouTube y en paralelo tenemos nuestro programa en Odyssey. Odyssey es diferente que YouTube, más o menos consiste en lo mismo, pero no tiene estas líneas de editoriales de censura, y lo que nos permite tener los capítulos sin que sean bajados. En estos momentos, el capítulo que no pudieron ver, el anterior, el 78, está en Odyssey y ustedes lo pueden visitar y puede verse el capítulo completo. Perfecto, un capítulo más de la vigencia aparente de las libertades democráticas, en particular la libertad de expresión en el marco capitalista. La empresa YouTube es una multinacional y en la práctica se ha transformado en buena medida en un espacio monopólico donde mucha gente inclusive trabaja, se gana la vida. YouTube no es solamente diversión, sino que es un espacio de comunicación, de debate político y en general de transmisión de contenidos de muy alto impacto, que en cuanto a su volumen no es comparable a las otras plataformas que prestan servicios de esta misma naturaleza. De ahí que ellos se amparen en esta condición privada que tiene, y yo creo que un poco la discusión del TPP con respecto al asunto de lo que nos ha ocurrido con este programa es una muestra microscópica del poder que tienen las multinacionales sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en Chile y en todo el mundo. Así que, Sergio, yo sé que usted está iniciando el otoño. Sergio se encuentra en Malibú. Imagino que debe estar, yo ya lo imagino haciendo esas fogatas nocturnas que tan famosas se hicieron en la década del 70 en el mismo lugar. Así que me imagino usted sigue en esa misma línea, o todavía no ha hecho fogatas. En estos momentos no, todavía no comenzamos con las fogatas. Hubieron algunos problemas la vez pasada, pues nos quedaron prendidas una ceniza y después que se rumoreaba que habían habido algunos descalabros en la última fogata. Bien. Pero probablemente la temporada de fogatas, como usted le llama, estaría comenzando la próxima semana, ya con mayor tranquilidad. Listo, el guitarreo. Después nos vamos a ir, nos va a ir informando usted respecto a todas las preparaciones de la famosa fiesta de Halloween que hace siempre todos los años en la playa de Malibú, donde se dan cita una parte importante de la socialité de Hollywood. Como hemos anunciado, este programa Mate al Rey tiene su formato tradicional, que es su formato Zoom deportivo, y tenemos a un jugador que está fichado totalmente por el equipo de Mate al Rey. Él es presidente de la Junta de Vecinos número 1 Brasil, de la gloriosa e irredenta comuna de San Joaquín, en Santiago, región metropolitana, el compañero cientista político Juan Carlos Gómez Leyton. ¿Cómo está, Juan Carlos?
Buenas tardes a todos y a todas. Y a los auditores de Mate al Rey. Y veo que la censura se le está imponiendo por todos lados, estimado licenciado. Absolutamente. Porque no solamente le bajan a algunos panelistas, otros panelistas abusan y censuran a otros. Sí. Sino también el YouTube le censura programas enteros. Exactamente. Eso es peligroso porque algo debe estar diciendo este programa, haciendo este programa para que determinados panelistas se atrevan a bajar a otro. Espero que de aquí en adelante no vuelva a ocurrir eso ni con Iván ni conmigo nuevamente, ¿no? Bueno, pero usted sabe que aquí todas las determinaciones las toma el profesor Risenberg y él sabe quién sale en la cancha y quién no. Bueno, le quería hacer, como usted hace que la gloriosa comuna de San Joaquín, habría que señalar que la gloriosa comuna de San Joaquín es una de las 6 comunas donde ganó el apruebo. Ah, ¿y eso usted lo considera como objetivo? Entonces, un dato muy objetivo, muy claro. Entonces, digo eso simplemente y lo saludo. ¿Usted diría que la comuna está un poco entonces desligada de la realidad nacional? Exactamente, está como puede fuera ser, poco, estimado, de las tendencias generales. Muy bien. Existe una suerte de enajenación en San Juan. Exactamente, y está levantando el dedo nuestro invitado, que él es un viejo compañero, es amigo y de la partida también de la revista El Porteño. Él es socialista, pidió ser presentado como tal. Yo recuerdo que al menos en algún momento militó en el grupo Valparaíso Socialista. Él es un experto en el tema de drogas, lo que no tiene nada que ver con las fogatas de Sergio Risenberg. Y además es un distinguidísimo vecino de Cerro Concepción en Valparaíso. Él es el compañero Iván de Ramentería. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes. Muy bien. Participaciones electorales, quiero aclararle que nosotros casi ganamos aquí en la comuna de Valparaíso. Nos faltaron dos veces. Fue como el palo de Pinilla, la situación del apruebo en Valparaíso. Muy bien, bueno, hacemos la observación también. A todo el resto de la región, donde, excepción de San Antonio, donde sí ganamos claramente, en todas partes nos sacaron chuchimedia, disculpen la expresión. Sí, el chile, el latinazgo. Para nuestros televidentes, Iván de Ramentería no es que esté en otra dimensión, ni que esté en medio de la bruma, sino que simplemente tiene una cámara que la producción de este programa se encargará de reemplazarlo para otras entregas con una excelente cámara que vamos a traer directamente de los estudios de Sergio Risenberg. Así que si tienen alguna dificultad para verlo, imagínenselo, y nosotros vamos a poner una foto en todo caso junto a este programa para que ustedes se lo puedan imaginar correctamente. Bueno, eso es como una aclaración desde un punto de vista técnico. ¿Qué pasa al terminar esta semana? La primera observación, y es algo que solamente se constata al observar los medios de comunicación, es que la agenda política se le han tomado dos hechos manifiestamente significativos. El primero es de la, en principio, súbita revitalización del proyecto, de la tramitación del proyecto del Tratado de Libre Comercio denominado TPP-11, el cual llevaba largos años durmiendo en el Parlamento y que, con motivo del cambio de gabinete ocasionado por el triunfo del rechazo en el plebiscito, una de las primeras cuestiones que fue planteada por la flamante ministra de Interior, Carolina Toá, fue precisamente la reactivación de este proceso, que solamente para los efectos de claridad, en cuanto a su impulso y como una cuestión no solo jurídica, sino que además política, es iniciativa del gobierno. He leído bastantes declaraciones o insinuaciones o afirmaciones en el sentido de que esto sería una iniciativa de la derecha. Esto no es así. Formalmente, esto se encuentra en el Parlamento por iniciativa del gobierno, y es el gobierno quien puede también poner término a la discusión si es que esto no se encuentra o no se encontraría dentro de su programa, como una parte importante del gobierno de Boric lo sostiene actualmente.
Esto es probablemente una de las pruebas más severas que ha debido enfrentar el gobierno después del triunfo del rechazo en el plebiscito, y también ha ocasionado un impacto significativo en los medios de comunicación el trascendido de una filtración de correos electrónicos del alto mando de las Fuerzas Armadas. Se habla de 6.000 correos electrónicos. Su data corresponde al periodo del levantamiento popular, del estallido social, y aparentemente esta información se habría encontrado, la filtración habría estado en conocimiento de las autoridades al menos con un par de meses. Hay una bruma no tan intensa como la que oscurece la imagen de Iván de Rementería, pero hay una bruma bastante intensa sobre la cuestión de estos correos. No se sabe exactamente muchas cosas. En primer lugar, la forma como se ocasionó esta filtración, y tampoco se conoce la magnitud exacta, no solo de la cantidad de correos, sino también del periodo que esto hubiese alcanzado. Quiero terminar esta presentación, digamos que de los problemas políticos de la coyuntura, señalando una idea que me parece sumamente trascendente. Estos dos hechos ponen de manifiesto que al menos estamos en un segundo tiempo del gobierno. En mi opinión, lo que le está ocurriendo al gobierno de Boric es que se está piñerizando. Piñera, después del 15 de noviembre, siguió gobernando con un parlamento que jugó una función objetiva de cogobierno en muchos momentos. Pienso, por ejemplo, en los retiros anticipados de los fondos de pensiones previsionales. Y esto también está ocurriendo de manera visible con el gobierno del presidente Boric. Esto muy probablemente lo que da cuenta es que el intento que hizo Boric de asumir un rol un tanto de Bonaparte dentro del marco de esta crisis se vio frustrado como consecuencia del idéntico resultado de la campaña del apruebo, que frustró a su turno también un determinado modelo, alguna forma específica de evolución del proceso constituyente. Y por otro lado, el hecho de que estos documentos hayan sido filtrados en este momento en particular, en la semana en que el presidente de la República se encontraba en la Asamblea de las Naciones Unidas, también da cuenta de este hecho. Hay un contraste en consecuencia entre las expectativas que existían sobre el gobierno y aquello que el gobierno está haciendo en la práctica. Yo observo, y Iván, que es un militante gobernista, nos podrá explicar sobre ese punto de manera más concreta, pero en general la militancia de izquierda del gobierno ha resentido esto y en general, como ya he anticipado, ha desarrollado un discurso un poco de negación, ¿no? Están como en el momento de la negación. Hay mucha gente del gobierno que afirma derechamente de que el gobierno no quiere el TPP. Acabo de leer una declaración de un grupo que se llama Plataforma Socialista, que llama a apoyar el gobierno y de esta forma se rechace el TPP, que es un contrasentido, porque explícitamente, sin perjuicio de que Boric haya indicado de que él se va a sustraer de la discusión del TPP-11, esta discusión fue una iniciativa concreta y documentos materiales que dan cuenta de este hecho del propio gobierno. No, esto no es una iniciativa de Carolina Toa, esto es una iniciativa del gobierno del presidente Boric. Esto yo creo que es un elemento importante. Y lo otro que yo creo que revelan estos dos hechos es que existe una, no voy a decir cisma porque es un poco exagerado, lo mismo que decir grieta, pero al menos hay dos almas importantes dentro del gobierno que no logran comunicarse adecuadamente, y esto se observa en múltiples hechos de coyuntura. La manera como esto se resuelva va a depender también de la continuidad que tenga este gobierno, del alcance que tenga, porque si bien es cierto, el gobierno ha tratado de recuperar su iniciativa, victimizándose en algún momento, tomando algunas banderas que son tradicionales de lo que fue su sector. Pienso, por ejemplo, en el retraso de la acreditación del embajador de Israel, que es una cuestión más bien formal que de contenido, porque esto fue objeto de unas disculpas expresas al embajador de Israel.
Y seguidamente esto en modo alguno afecta las relaciones diplomáticas ni el juicio político que tiene el gobierno respecto de Israel. Solamente lo puedo señalar a colación de que en el momento en que se rechazaron, o sea, que se postergó la acreditación del embajador de Israel, ese mismo día se recibió la acreditación del embajador de Arabia Saudita, lo que da cuenta en consecuencia de que esto no se trata simplemente de una cuestión general que tenga que ver con alguna situación de derechos humanos, sino que obedece específicamente a un razonamiento político orientado también a agrupar a las huestes del gobierno. Esto me parece que son como algunas de las cuestiones que han emergido en la coyuntura. Y bueno, le doy la palabra en primer lugar al invitado, Iván de Rementería, para que se expida un poco sobre tanto sobre la coyuntura y sobre este elemento que planteábamos al comienzo, ¿no? Que tiene que ver con esta diferencia que existe entre las expectativas que existían sobre este gobierno y la manera como se han ido enfrentando las políticas públicas de manera más concreta en lo que va avanzado desde el 11 de marzo hasta el día de hoy. Iván. Ya, mira, yo creo que aquí caen dos análisis paralelos y, si tú quieres, oportunistas, ¿no? O sea, por un lado, hay el hecho objetivo de que el gobierno será el gobierno, pero no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para poder gobernar. Haciendo la salvedad, no voy a entrar en todas las explicaciones, ¿no? Que en la medida que el poder ejecutivo es colegislador, tiene un poder gigantesco para hacer lo que le da la real gana en el Parlamento, ¿sí? O sea, eso no lo voy a poner en discusión. Y después lo otro es que en la medida que esto es un gobierno de minoría, le ha tocado convocar a la nueva, más que la nueva mayoría, a la Concertación, a cogobernar, ¿sí? O sea, con eso conforma a la mayoría, eso es lo que le dio el triunfo arrasante, no sé, en las pasadas elecciones presidenciales, no así en las parlamentarias, no sé, ahí habría que entrar, pero no al momento, ¿sí? Entonces ahí hay una situación objetiva, ¿sí? Y esa situación objetiva pasa por tener que hacer transacas, porque la política consiste en aquello. Dicho eso, yo creo que la situación es peligrosa, ¿sí? Y es peligrosa porque en este momento lo que necesitamos es fundamentalmente levantar banderas. Por ejemplo, a mí me parece espantoso el silencio que hay en torno a cómo va a ser la segunda patita, como digo yo, de la constituyente. Y aquí lo que nos encontramos es con que la derecha y la centro-derecha, que se hace llamar amarilla, o sea, no se necesita mucha mayor explicación, ¿sí? A lo que apuntan fundamentalmente es a establecer lo que ellos llaman unos bordes, ¿sí? Que un periodista anoche en la televisión llamó acertadamente una reja, ¿sí? Y que un amigo me llamaba la atención hoy día en la mañana diciendo, bueno, más bien lo que hay que plantear aquí son como lo dijo el presidente, hay que mover las fronteras, ¿no? Las barreras, ¿sí? Entonces yo creo que aquí estamos en una situación donde nos jugamos en un juego ambiguo, a propósito de ir tanteando el terreno de cómo se puede gobernar y a la vez resolver el tema constitucional, y por el otro lado no hay ninguna capacidad de convocatoria, ni a propósito de proyectos del gobierno, ni a propósito de cómo vamos a avanzar en el proceso constituyente. Eso a mí me parece lo más peligroso en este momento. Y perdónenme, a mí el incidente con el embajador, incidente que yo comparto absolutamente, me parece que el punto que hizo el presidente fue absolutamente acertado, ¿sí? O sea, no estaba rompiendo relaciones ni nada, sino estaba haciendo el punto. Ustedes están matando adolescentes en Palestina, ¿sí? Y por eso yo he decidido no recibirlo.
Porque si no, eso, como decían los expertos, no, es que eso tiene sus vías. Claro, sus vías es que nadie se entera de que el presidente podría haber protestado frente al embajador en privado, ¿no es cierto?, sobre el asesinato de este muchacho. Entonces, todo el escándalo que se armó me parece un, como, no sé, como el zapato roto del presidente. O sea, son una serie de hechos anecdóticos que se instalan como noticia y que impiden los análisis políticos que acertadamente este programa está tratando de hacer, ¿sí? O sea, ¿cuál es la centralidad del asunto? Ahora, con el TPP-11, el asunto es bastante claro, como se ha dicho hasta las targo. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta cosa que limita la soberanía nacional? No voy a entrar en todas las explicaciones. A mí me parece que el profesor Palma, que es profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, fue bastante acertado el otro día en un programa cuando dijo, bueno, la mejor explicación es la que dio mi nieto, ¿no? Que dijo, bueno, esto es como, ay, ¿cómo se llama esto que cantan los niños? Escucha, se me fue la onda. ¿Algo que cantan los niños? Sí, algo que cantan los niños. Una ronda puede ser. Sí, pero se refería a que, de todas maneras, esto, o sea, a lo que se refería es a que con este TPP-11 lo que queda claro es que los países desarrollados siguen desarrollados y los subdesarrollados siguen subdesarrollados, porque cualquier intento, ¿no es cierto?, por ejemplo, de que nosotros volviéramos a tener MADECO, o sea, procesáramos el cobre, antes lo procesamos, pero dejamos de procesarlo, ¿sí?, para producir aunque sean tuberías y alambre de cobre, ¿no?, que era lo que hacíamos antes, ¿sí? Eso podría ser considerado por los otros partes del pacto que producen alambre de cobre como una competencia desleal y por lo tanto sancionable, ¿sí?, en términos de sanciones económicas, ¿no es cierto?, y de prohibición, etcétera, todo lo que se deduce de aquello, ¿sí? Entonces, yo creo que el planteamiento sobre el TPP, que busca darle un contentillo a un cierto sector del gobierno que es partidario de estas cosas, que insisto, no tienen mucha importancia en términos de que con todos los 11 países del TPP tenemos tratados comerciales en este momento. Entonces esto aparece como innecesario. Solo es necesario en ese aspecto, ¿sí?, en el aspecto de ser sancionado si a vos se te ocurre procesar el litio o procesar el cobre. Entonces yo creo que ahí está la situación clara. Yo creo que el presidente es ambiguo cuando dice eso no es parte del programa. Entonces, bueno, defínase, ¿sí? Porque él tiene el perfecto derecho a decir no vamos con el TPP y punto, ¿sí? O sea, lo postergamos una vez más. Insisto que a mí no me parece ese un tema central. Y tampoco me parece un tema central que parte del latrocinio que cometen los altos mandos del ejército. O sea, perdóneme, los últimos 3 comandantes en jefe están procesados por robarse los fondos reservados. O sea, quiero hacer claro que los fondos reservados se llaman fondos reservados para que nadie sepa en qué se gastan, porque se tienen que gastar para espiar al enemigo, ¿sí? No al enemigo interno, que no es tarea de los militares, al enemigo externo, a los eventuales enemigos externos, ¿sí? Y como no hacen eso, entonces la plata se la roban, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una de las consecuencias. O sea, no tenían $4,500 para pagar un parche de buena calidad para evitar que les robaran esta cuestión. Y me parece bien robo. Me encantó la idea, entre paréntesis. O sea, a mí tampoco me parece un hecho relevante. Insisto que a mí el hecho relevante en este momento es que no tenemos una línea política con respecto a qué va a hacer el gobierno a propósito de las demandas nacionales, y que no sea esta payasada de la guerra a las drogas y la guerra, la guerra a los vendedores ambulantes, etcétera, etcétera, y que sea afrontar los problemas de los ingresos de la población en este momento, que son graves. Eso. Muy bien. Juan Carlos. Estimado, licenciado. Lo veo un poco, no sé, me recuerda un poco, no sé, Sergio, Iván, si Juan Carlos no le recuerda un poco el Cardenal Silva Enrique, puede ser o no. Una mezcla entre Ernesto Cardenal, Silva Enrique, algo hay ahí, no sé.
algo de sacerdote rojo, me decía. Algo de sacerdote rojo ahí en su postura. Sacerdote rojo, decían cuando yo estudiaba sociología. Entonces, ajá, tenía un grupo de amigas que me decían sacerdote rojo. El sacerdote rojo, ya. Sería como y, bueno, en otro momento también una profesora amiga me llamó el talibán, porque estaba en contra de todo. Etcétera. Yo recibí múltiples formas de desacreditación en la vida pública como política, ¿no? Defenestraciones, como decimos en el campo. Yo me puse el poncho hoy día, más que nada, y era para recordar los 49 años de la muerte del poeta, ¿no? De Pablo Neruda. ¿Ah? Entonces ese estaba... Ya es cierto onomástico, Juan Carlos, muy bien. Ah, en esa dirección iba. Y la Chalina Roja tenía que ver con... Es que hoy día acá en Santiago no es un día primaveral, es un día bastante gris. Entonces, para conocimiento de nuestro director que hasta en Malibú, claro, ustedes que ahí en la quinta región. Claro. Y el tiempo está feo, para algunos estará muy bueno, pero está muy feo, y yo diría que el tiempo gubernamental también está feo. Está muy feo, pero los tiempos dentro de América Latina también se muestran un poco feos. Y yo quisiera plantear aquí otra cosa en relación a lo que ocurre en Ecuador. En Ecuador están ocurriendo cosas graves y recientemente la desaparición y muerte de una abogada de derechos humanos, a María Belén, pero deja ver el apellido porque no se me fue el apellido de la abogada, Bernal. Ella era una abogada de derechos humanos que era casada con un policía y fue a verlo a un recinto policial y desapareció de ahí. Y apareció muerta días después. Lo cual todas las organizaciones de derechos humanos de Ecuador lo relacionan con una desaparición forzada y un femicidio, o tal vez un homicidio directamente por la policía, por los temas de derechos humanos que ella llevaba en Ecuador. Lo cual es grave, porque repone una práctica que en América Latina debiera estar desterrada hace tiempo. Pero eso también me lleva al otro lado del mundo para plantear lo mismo que ha ocurrido con Mahsa Amini, que es una mujer de 22 años, en Irán, que fue también en Irán, detenida. Es que es muy grave lo que existe ahí. La policía de la moral. Policía de la moral que es capaz de detener a cuantos ciudadanos o ciudadanas pueda estar transgrediendo las normas que los talibanes o los musulmanes, no los talibanes en el caso de Irán, sino en Afganistán, ¿cierto? Pueden provocar sobre la población. Y me recuerda mucho un libro que he escrito por una escritora japonesa que es La Policía de la Memoria. Y que persiguen, ¿cierto?, a todos aquellos que recuerdan determinadas cosas que están prohibidos recordar. Y eso también le lleva a, ¿cierto?, cómo pueden existir estas policías de la memoria y cómo puede existir la policía o las formas de investigación e intromisión en los asuntos de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que quedan al descubierto con respecto a la infiltración o el hackeo de estos... miles de correos electrónicos y que han quedado al descubierto y cómo lo hemos enterando de que investigaban hasta las ollas de comunes de los distintos lugares de tanto de Chile, en cualquier lugar estaban incluso detectadas o identificadas o registradas estas organizaciones durante el 20, ¿no?, que fueron donde surgieron con mayor fuerza durante la pandemia. Entonces eso también te está hablando de cómo en este país hay una policía, policía le pongo entre comillas, que no son los carabineros, sino que es un comando, diría, conjunto de las Fuerzas Armadas para atacar determinadas organizaciones o vigilar, castigar y vigilar, ¿no? El viejo título del libro de Michel Foucault, ¿no? Vigilar y castigar. Y eso está hablando, ¿cierto?, de un problema interno del gobierno que está quedando al descubierto por ese motivo, que tiene que ver con ir generándole cada vez más debilidades a un gobierno débil de por sí, este es un gobierno débil de siempre, desde que asumió,
Boric no se ha caracterizado por ser un presidente que tenga una claridad sobre las cosas, es ambiguo total, es una persona que tiene una doble posición frente a todo. Yo diría, sí, y para no ofender a nadie, pero diría que es bipolar en algunas cosas, con el perdón de todas las personas que sufren. Son bipolares, por favor. ¿Sí? Pero lo quiero graficar de la siguiente forma: va a las Naciones Unidas, hace un discurso donde condena supuestamente la prisión política que existe en Nicaragua, pero sin recordar que acá tiene a cientos de jóvenes detenidos, encarcelados, con largas prisiones preventivas por toda la revuelta de octubre del 19, y él no es como que no existieran, ¿no? Tiene a Yaitul en Concepción detenido por un problema de opinión, de expresar sus opiniones, y los tiene detenidos. Es decir, es una persona que siempre está equilibrando las cosas. En el mismo discurso que mucha gente lo ha alabado, aplaudido, y es un discurso malo, pésimo, de alumno de primer año, diría yo. Bueno, tiene toda esa falencia, donde equilibra las cosas. Cuando hace una mención a Palestina, inmediatamente dice que Israel también merece estar con frontera segura, reconocido, etc. Entonces va equilibrando las cosas. Es una persona que no tiene convicción, ni tiene una posición frente a las cosas claras, ¿no? Y eso también ha quedado claro con respecto al tratado, este TPP-11, donde dijo que él se iba a abstener. ¿Cómo un presidente se puede abstener o no involucrarse en la discusión si él tiene que firmar finalmente el acuerdo de que haga el Senado o lo que establezca el Parlamento? Entonces, una persona... No, tenemos el peor de los presidentes que puedan haber en China en el último tiempo. Y a mí me da vergüenza, yo lo digo así claramente, vergüenza que partidos de izquierda o partidos que suponen que son de izquierda apoyen a un presidente que tenga ese tipo de comportamiento. Ahora, el TPP-11, que es una iniciativa puesta fundamentalmente por la ministra del Interior, que responde al PPD, al Partido por la Democracia, y quien trajo el tema de ese tratado a Chile fue Heraldo Muñoz. Y Heraldo Muñoz ha sido siempre un hombre del PPD. Es decir, que hay toda una confluencia y convergencia de presiones para que se haga una situación como esa. Entonces, yo tengo... Este es un gobierno que va en caída libre. Y yo tengo la impresión de que lo que está faltando para poder darle el empujón y poder provocar una situación nueva es un alzamiento de los sectores que de una u otra manera no quieren más este gobierno y tampoco quieren la derecha. Es decir, porque la derecha se está haciendo fuerte a partir de lo que ocurrió el 4 de septiembre, se está haciendo fuerte, unido con con la centro derecha, con los amarillos, con toda esa gente, para crear una constitución política que no va a ser otra cosa que reestructuración, una, comillas, modernización de la Constitución del 80. Pero vamos a seguir en la misma. O sea, el efecto no deseado de la votación del 4 de septiembre fue darle la oportunidad a la derecha, como también a los sectores más neoliberales de la centroizquierda, de remozar la Constitución, de reformular la Constitución del 2005 para que todo esto siga igual. Mientras que aquí hay que decirlo, ¿cierto? Aquí hay dos derrotados el 4 de septiembre. Están los derrotados, que son los sectores que apoyaron el apruebo, ¿cierto? Que fueron derrotados fuertemente. El gobierno, que fue derrotado, ¿cierto? Todos aquellos que llamaron a decir queremos esto, queremos este otro, esos también fueron derrotados. Es decir, hay un grupo altísimo de gente derrotada que hasta en dos semanas que llevamos no se ha visto la recuperación ni la iniciativa. Lo único que tienen iniciativa para hacer algo distinto son los sectores de los estudiantes
secundarios que han sido capaces desde el día lunes 5 de salir a la calle y mantenerse en una actividad social, en una actividad política activa, dando cuenta de su enojo, de su rabia, de su molestia por el resultado. Pero los otros sectores todavía están con están nocaos. Los otros todavía están contando la cuenta de 8, para decirlo claramente, todos. ¿Ah? Y digo todos, digo de A hasta la Z, todos están en el suelo y no se ha visto recuperación alguna. Ahora, la iniciativa, y lo hemos visto esta semana, también la iniciativa la tiene la derecha. La derecha impone los ritmos, la derecha del Chile Vamos, instala el calendario, instala el acta o instala, digamos, la tabla de discusión, y todo eso va a salir de acuerdo a lo que ellos quieren. Acá no hay ninguna fuerza política social que les pueda salir hoy día a modificar las cosas. El gobierno, insisto, el gobierno es una bancarrota total y completa. Y además, termino con esto. Sí. Además, por una cosa muy clara, el partido, ¿cierto?, el Partido Socialista, ¿cierto?, está feliz por haber sido derrotado la prueba, porque van a mantener la institución que ellos querían, ¿no? Están felices porque van a mantener el Senado y Elizalde va a poder seguir siendo presidente durante un tiempo, o cualquier otro socialista va a ser presidente del Senado. Entonces, la institución republicana, por favor, acá es muy grave todo. ¿Sabes, Juan Carlos? Hay una etapa en la que nosotros estamos ingresando y en la que nosotros necesariamente, que creo que es una discusión que tú has introducido, y es la necesidad de la agrupación de todos los sectores de izquierda que se reclaman de los intereses de la mayoría explotada, de la mayoría trabajadora. Yo comparto en distintos sentidos tanto lo que dijo Iván como el balance general que tú haces del gobierno. Comparto lo que dice Iván, ¿en qué sentido? En cuanto yo, de verdad, así de todo corazón, creo que la cuestión del TPP-11, tuve una pequeña pelea hoy día en la tarde con motivo de eso, por eso el ojo lo tengo así. Lo del TPP-11 y lo de los correos electrónicos, a mí me parece que son voladeros de luces. No quiero decir que lo del TPP-11 no sea importante y no tenga trascendencia, porque tiene mucha trascendencia. Pero me parece que son parte de una estrategia del gobierno, y particularmente de Boric, de ubicarse de alguna forma como un actor relevante. Y la única manera de ubicarse como un actor relevante es reavivando, agigantando la imagen de la derecha. La única forma que tiene este gobierno de mantenerse como el gobierno que inicialmente fue, vale decir, un proyecto de corte más bien bonapartista, ¿no?, que es lo que se insinuó en el discurso de instalación del presidente Boric. Esto se vio con claridad. Se vio totalmente frustrado con el fracaso de la campaña del apruebo. Esto fue una ruptura por el espinazo a la vieja política concertacionista de que hay que unirse para derrotar a la derecha. Que es el contenido del reformismo desde el año 90 hasta nuestros días. La única diferencia es que el reformismo de este gobierno es un reformismo identitario, es un reformismo que tiene que ver con una política de minorías, que tiene que ver con la cosa ambiental, etc., ¿no? Pero no nos perdamos con las formas, ¿no? En cuanto a contenido, esto es un gobierno reformista como los gobiernos de la concertación, y de un tipo específico de reformismo, que es el reformismo concertacionista. Unámonos contra la derecha, el enemigo es la derecha, el enemigo es Pinochet, ¿no? Y entonces, en ese contexto, nunca los trabajadores tienen autonomía para expresarse políticamente, ¿no? Yo creo que eso es algo que está tratando de insuflársele oxígeno a través de estos hechos. No estoy diciendo que sean cosas digitadas y que hay un operador que está haciendo esto, porque muchas veces, cuando la situación es crítica, hasta a veces hechos muy baladíes, a veces una declaración, en la develación de algún acto de corrupción, como ocurrió en su momento con Bachelet, o simplemente el aumento del precio del metro, hechos que en un contexto donde las relaciones entre las clases son relativamente estables, no tienen ningún efecto. En este momento la naturaleza
del conflicto está ubicada precisamente en el gobierno y tiene que ver, a mi modo de entender, con la necesidad que tiene la burguesía de estructurar definitivamente un régimen parlamentario en el país, que es una posibilidad. O sea, a Piñera no le aguantaron terminar su gobierno como presidente de la República. Y de alguna manera lo que le ha ocurrido a Boric es exactamente lo mismo, en un contexto bastante distinto. Pero también le ha ocurrido lo mismo, y acá le han hecho un esquinazo que se lo marcó Renovación Nacional especialmente. Hubo un momento a comienzo de la semana, a fines de la semana pasada, en que dicen formalmente que el gobierno no debía participar en la discusión sobre el debate constitucional. Entonces, yo creo que acá hay una necesidad de agruparse y de seguir jugando un papel relevante dentro del conflicto, de una forma de recuperar la iniciativa en la transición que está diseñada como proceso constituyente. No cabe duda de que, una idea, de que esto va a ser el resultado de una cocina más o menos democrática, pero la nueva constitución va a ser eso. Entonces, en ese contexto, lo que a mí me parece que es sumamente relevante es que la izquierda se ubique con claridad respecto a la naturaleza de este nuevo proceso constituyente. Porque si ocurre que nosotros nos metemos de nuevo en la discusión constituyente, que puede ser más o menos democrática, no lo sabemos en realidad. Acá hay realmente, desde el punto de vista normativo al menos, puede ocurrir inclusive que no haya una nueva constitución y sigamos con la misma, aunque no lo creo. Pero dentro de los marcos de que va a haber una nueva constitución, que es lo más posible, es lo más probable, se insinúa por el propio texto de lo que fueron llamados, una palabra muy extraña, bueno, los principios que deben tener el procedimiento, bordes. Dentro de esos puntos está básicamente, se recupera, se recoge lo esencial de la institucionalidad vigente. Ahora se va a hacer un texto nuevo, indudablemente, pero no están ninguno de aquellos elementos que fueron característicos del texto constitucional que emanó de la convención. Entonces yo creo que acá hay un punto que es donde yo creo que debe meterse la discusión fundamental. Si la izquierda tiene capacidad para interpretar los reclamos populares y para interpretar en clave de protesta política el triunfo del rechazo. Porque el triunfo del rechazo, no me van a engañar, fue el resultado masivo de la incorporación de sectores obreros que habitualmente no votan y de sectores campesinos, quienes actuaron. El caso de Petorca yo creo que es un ejemplo microscópico, una muestra de un tejido de lo que ocurrió probablemente sobre todo en la Araucanía, ¿no? Donde se rechazó masivamente al gobierno. Las cosas en la realidad social transforman las normas jurídicas. Si bien es cierto, esto fue un plebiscito constitucional, en la práctica fue un plebiscito sobre la continuidad del gobierno. Yo quisiera hacer este punto porque me parece que es eso quizá aquello que brilla con mayor intensidad a este punto. Juan Carlos, te voy a decir la cosa breve que tienes que decir, después le doy la palabra a Iván. Mira, para dejarlo planteado, para sí, retomarlo después cuando sí hable Iván. Simplemente yo tengo la impresión, la impresión es que la puedo explayar, que le está dando demasiada importancia a Boric y a su gobierno. Punto uno. Demasiada importancia. Punto dos, creo que el efecto no deseado de ese rechazo que tú señalas al gobierno fue fortalecer las posiciones conservadoras en este país. Es decir, el hecho de que ese grupo de personas que no votaba entrara y votara mayoritariamente, como ha sido interpretado, contra el gobierno, generó un hecho no deseado. Y ese hecho no deseado es fortalecer a la derecha y a los sectores conservadores neoliberales para seguir poniendo. Entiende. Se entiende, Juan. Iván. Ya, mira. A ver. ¿Cuál es la centralidad de la coyuntura? ¿Sí? O sea, más allá de que nos guste o no nos guste el gobierno de Boric, que nos guste o no nos guste la nación chilena que votó en contra del proyecto de constitución que le sometió la constituyente. O sea, el hecho es que en este momento quedan dos alternativas. O respaldamos, por un lado, la segunda patita de la constituyente, no aceptando la instalación de bordes, ¿no? que es el tema que está en debate en estos días. O sea, hay un debate central, es ese, ¿sí? Más allá de que sea
un debate de cocina nomás, incluso me temo que no es ni de cocina, es como de baño, ¿sí? Yo lo estoy poniendo muy feo, ¿sí? Y por el otro lado, ¿no es cierto? El tema central es las posibilidades de gobernabilidad de este gobierno, o sea, para ponerlo de una manera bien concreta, o sea, Iván, te interrumpo. Iván, te interrumpo. Moschetti, de alguna forma, ha venido planteando en varias de sus últimas intervenciones un signo de interrogación sobre la capacidad de este gobierno de terminar su mandato. ¿Qué ves tú al respecto? Déjame después sobre la posibilidad de terminar el mandato. Entonces, yo digo, en este momento la circunstancia es esa. O sea, ¿cuál es la posibilidad de llevar adelante, independientemente de lo que eso quiera decir? Pero para nosotros sí quiere decir algo. Y un camino abierto que nosotros queremos avanzar, una segunda constituyente para producir un segundo proyecto de constitución, y lo otro es la posibilidad de gobierno del gobierno actual elegido mayoritariamente. O sea, esas son las cosas. Entonces, nuestra alternativa es o respaldamos al gobierno o respaldamos a la oposición, que en este momento está encabezada por la derecha. No necesariamente por la extrema derecha, no voy a entrar en los análisis complejos que están ahí. O sea, digamos, lo que pasó aquí es algo que decíamos antes de que el gobierno asumiera, o sea, después que quedó claro que fue elegido. Bueno, ahora nos toca ver si este va a ser el segundo gobierno de la Unidad Popular, o este va a ser, ¿no es cierto?, el quinto gobierno de la Concertación, y en este momento las cosas están más cargadas para los segundos, ¿sí? O sea, este ya es un gobierno de la Concertación, así es. Y eso hay que asumirlo, ¿sí? El tema, no voy a entrar en de que a mí me gustaría que el presidente Boric asumiera el liderazgo, ¿no es cierto?, de que este no sea el quinto gobierno de la Concertación, no, si no es de mis deseos, es lo que está pasando, pero yo y todos los que estamos en esta postura nos tenemos que ubicar en algún lugar, porque si no corremos el riesgo de irnos poniendo cada vez más amarillos. Entonces, para mí ese es el tema central en este momento. Sergio, ¿usted lo iba haciendo unos gestos? No, yo estaba conversando con una gente que se me cruzaba. ¿Un gente de Bruxa? Sí. Ya. Así está todo bien, está todo bien. Está todo en orden, muy bien. Juan Carlos. Sí. Mira, con respecto a lo que te decía con el respecto al primer punto, yo tengo la impresión de que el gobierno de Boric está finalizado y que solamente va a seguir administrando el tiempo que queda. Pero como gobierno ya finalizó y perdió el 4 de septiembre fuertemente y no tiene ninguna posibilidad de levantar cabeza ni nada. Para mí eso es ya, a mí me da lo mismo lo que haga el gobierno, y creo que para sectores de izquierda en lo que haga el gobierno no debiera importar poco o nada. Lo que así me interesa resaltar, que a la izquierda que no está en el gobierno, por cierto, que no es la misma izquierda que dice Iván que se está poniendo o se puede poner amarilla, no sé si más amarilla de lo que está, pero bueno, por esa izquierda no, a mí tampoco me interesa, sino que me interesa de cómo nosotros podemos prepararnos para poder participar activamente como izquierda radical, izquierda anticapitalista, etcétera, ¿cierto? Frente a la nueva coyuntura que se va a iniciar con el nuevo proceso constitucional. Esa izquierda tendrá que sacar todas las lecciones del caso y saber dónde están los talones de Aquiles de ese proceso, o cuáles eran los talones de Aquiles que nuestra propia izquierda manifestó para no tener una relevancia específica y importante dentro del proceso constitucional que se puso fin el 4 de septiembre. Ese es el punto, porque si no, nosotros vamos a empezar a discutir como izquierda lo mismo que discutíamos hace un año atrás, si entrábamos o no a participar en el proceso, si esto era una trampa, si era una farsa, si era esto, era esto, otro. Y al final, ¿cierto? Quedamos que todas nuestras elucubraciones o diagnósticos estuvieron equivocados, porque irrumpió
en la escena política un conjunto de personas a las cuales nosotros no teníamos ningún tipo de discurso hacia ellos, ¿eh? Hacia ellos. No teníamos ninguna cosa que les podía convencer de lo bueno o relativamente bueno que era el nuevo proceso constitucional que se abrió, etcétera, cualquier cosa. Pero eso fue claro. Ahora, con respecto al segundo punto que tú señalas, si eso fue, como se han hecho muchas interpretaciones, Gustavo, tú sabes, tú sigues la prensa de todos lados, y se han hecho, pero no sé cuántas interpretaciones desde que votaron los más ignorantes posibles, que nunca sabían leer, dándole la razón un poco a Christian Walker, ¿cierto? O entró, ¿cierto?, la clase trabajadora, como lo planteas tú, que campesinos, etcétera, que votaron contra el gobierno de Boric. Ahora es grave, porque si ese grupo de gente votó en contra del gobierno de Boric, lo más probable que en la nueva fórmula constitucional que se elabore termine votando también a favor de esa nueva fórmula, porque va a ser en contra de Boric. ¿Me entiendes? Entonces aquí hay una situación en que nosotros, la izquierda, debe colocarse en una posición ni de a favor del nuevo proceso constitucional y ser una voz bastante más crítica y mucho más profunda de lo que fue, y también dejar de preocuparse de lo que haga el gobierno, porque el gobierno no va a cambiar, no va a modificar, porque ya está perdido, está derrotado. Lo que hay que prepararse es cómo enfrentar el nuevo proceso constitucional y prepararse para poder evitar de que ese nuevo proceso constitucional se transforme dentro de poco en un nuevo gobierno de derecha. Yo tengo la impresión de que ese es el problema más grave. No es lo que pueda hacer el PPD-11, lo que pueda hacer el hackeo de las Fuerzas Armadas, o que X o Z situaciones, sino que ver este asunto con una proyección de mediano plazo, que va a ser el nuevo proceso constituyente en el año 23, porque en ese año va a estar situado, y que en el año 24 ya van a estar pensando en qué tipo de elecciones se van a llevar a cabo en el 24. Es decir, entonces hay que tener una estrategia de mediano y largo plazo, y no de carácter coyuntural, para enfrentar y sobre todo empezar a leer correctamente lo que la población dice, la ciudadanía dice. ¿Te recuerdas tú que yo en varias oportunidades acá yo sostuve de que muchos de mis compañeros y ciudadanos que habitan la comuna de San Joaquín y otras... Y compañeras también, Juan Carlos, tengo muy bien. ¿Cierto? Siempre me planteaban de que ellos querían volver a la tranquilidad de octubre. Sí. Y yo lo planteé en varias veces. Entonces, acá parece ser que a veces nos olvidamos de que existe una realidad más allá de las posiciones que nosotros podemos tener y nuestro deseo de que la gente haga lo que nosotros queremos que haga, que es muy distinto, ¿eh? Entonces, en ese sentido, hay que volver a reconocer, a reestudiar la sociedad chilena tal cual era, tal vez, antes del 19. Y porque el porcentaje de población que se movió en torno a la revuelta pudo haber sido muy espectacular en la calle, ese 1.200.000 personas. Pero yo lo dije en una columna, el otro día revisaba las columnas anteriores y yo señalaba que hay que tener cuidado, porque sacar 1.200.000 personas en Santiago, cuando Piñera en ese momento tenía el 75% de la población nacional en contra o indiferente, no era difícil. Pero ¿qué proyecto? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que quiere? No sé si nosotros nos hemos preguntado, Gustavo, Iván, ¿qué es lo que quiere la gente que votó rechazo? Yo sé qué es lo que quiere Juan Carlos. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que piensa? No, ¿sabes, Juan Carlos? Eso, para mí,
es una interrogante. Es una interrogante. Explica mucho el voto de esa gente. Mira, fíjate que yo he trabajado el tema de la abstención durante mucho tiempo. El cúmulo de abstencionistas llegó a ser en este país cerca de 9 millones a 10 millones en una oportunidad. Yo tuve la oportunidad de trabajarlo y consultar directamente con abstencionistas, y pude establecer tres grupos. Eso ha sido para el 2010, cuando él eligió Piñera por primera vez. Y después, ¿no? Ya. Y después también. Y sobre todo después del voto voluntario. El voto voluntario liberó a mucha gente y dejó de ir a votar. Durante 25 años se acumuló un gran porcentaje de abstencionistas, lo que yo llamaba el partido de los no electores. Dentro de ese partido de los no electores yo distinguí tres grupos. Los abstencionistas tradicionales que entraban y salían, que se movían de una elección a otra. Como Sergio Risenberg. Los abstencionistas no políticos. Y esos abstencionistas no políticos son aquellos que detestan la política. De eso soy yo. Aquellos que no les gusta, que le rechazan la política de todas formas. Son aquellos que están por defender la propiedad privada. Acuérdate que en un programa también yo señalé que el alto porcentaje de la población sostenía que el principal derecho ciudadano era el derecho a la propiedad. Entonces, cuando tú le cuestionas el derecho a la propiedad, aunque sea mentira como sea, ¿cierto?, entran a generar una serie de temores. Y fueron los mismos que se vistieron con chalecos amarillos durante la revuelta para defender las propiedades, etcétera. Entonces, ese no político llegó a ser, en la última elección, 6.600.000 personas. Y los que entraron fueron 4.750.000. Yo quiero. Entonces, termino. Sí. Y ese grupo fue el que votó. Lo que pasó es que los subpolíticos, que había sido el otro grupo que había comenzado a ingresar de los abstencionistas, ya se habían agotado para el plebiscito de salida. Porque eran cerca de 3 millones y tanto, ya habían ingresado todos. En la elección del plebiscito de entrada, en la elección de Boric, y ahora entraron también, pero ya eran lo último. Uh-huh. Por lo tanto, el bolsón que entró, estimado, no eran trabajadores, como dices tú, conscientes que votaban contra Boric. Eran no políticos de todas las clases, es decir, transversalmente, sí, que votaron en contra de algo que les traía incertidumbre. Les traía intranquilidad o no entendían en qué consistían las cosas que le estaban proponiendo los convencionales. Yo creo entonces, que yo mejor quedarme con lo que conozco que por diablo por conocer, pues, estimado. Juan Carlos, hecho, mira, yo lo que creo es que acá nosotros estamos presenciando y probablemente va a ser el título que va a dar nombre a este programa, ¿no? O alguna alusión respecto al término del gobierno de Boric, alguna pregunta sobre este asunto. Porque yo creo que a todo el mundo le resulta absolutamente sorprendente el desarrollo que ha tenido el gobierno de Boric. Yo recuerdo vívidamente bochornoso ingreso frustrado de la ministra de Interior la primera semana de instalado el gobierno. Seguidamente, la ausencia, que finalmente se confirmó como algo definitivo, de un compromiso no de campaña, sino que del discurso, que era el de retirar las querellas en contra de la ley de seguridad interior del Estado. Y más adelante, la reanudación de algo que se venía sosteniendo por los propios sectores del gobierno, de la política de Piñera en cuanto a oponerse a los retiros de los fondos de AFP. Y luego de eso, para seguir en lo mismo, la ratificación de los estados de excepción constitucional en el Gualmapu. Entonces, no voy a seguir enumerando la mantención de un imputado por graves violaciones a los derechos humanos, como es Ricardo Yáñez, en el generalato de Carabineros.
creo que hay un punto, no quiero seguir enfatizando, pero creo que es indudable esa continuidad, y eso es aquello que explica en buena medida que colocado la población a un plebiscito en el que resultaban indiscernibles las posiciones de uno y otro sector, se impuso la tesis del rechazo. ¿Por qué yo hablo de que hay una quiebra del espinazo acá? Porque estas elecciones deben compararse. Yo no tengo el conocimiento tuyo, Juan Carlos, para analizar las elecciones, pero hago mis propios razonamientos de manera muy sencilla, como hombre de la calle solamente. Y lo que sí puedo constatar es que mientras hubo voto obligatorio, siempre se impuso las fuerzas antipinochetistas, por decirlo de alguna manera. Salvo la última elección, la del 2009, en que se impone por Piñera por primera vez. Ahí se provoca un quiebre que se morigeró con la imposición del voto voluntario, que permitió de alguna manera modificar esto. Este plebiscito tiene que ser leído fundamentalmente como el retorno al plebiscito, a una votación con voto obligatorio. Vale decir, esto fue de una amplia participación. No recuerdo las cifras, pero creo que en estas elecciones participó 85%. Claro, cerca de casi un 80%, que es un porcentaje. 85, fue 85 real. 85, ya. Esto es altísimo, es casi una votación completa, ¿no? Casi votó todo el mundo, porque siempre hay un rango de gente que no puede votar por distintas razones. Entonces, el voto nulo también, que fue la opción que levantó la revista El Porteño y Quien Habla, obtuvo además, y junto con el voto blanco, una proporción muy baja, inclusive comparado con otras votaciones, lo que revela que la polarización no se produjo en un cuestionamiento al proceso constitucional, sino que se produjo entre el rechazo y el apruebo. En realidad, objetivamente, ahí se produjo la polarización. Y eso agrava entonces las consecuencias de cuáles son las raíces de lo que aquí ocurrió. Si bien es cierto, es un voto de protesta, esto es un voto de protesta que aún no tiene contenido, y quiero cerrar diciendo lo siguiente. Me parece que nosotros tenemos, yo creo que el juicio político sobre lo que ha hecho este gobierno, sobre su continuidad, sobre las distintas modificaciones que en la práctica están ocurriendo en la institucionalidad, que apuntan a un gatopardismo bastante pobre en realidad. Esto ni siquiera es un gatopardismo de cierto aliento. Esto es una cosa en la que inclusive la expresión gato pardismo me parece que queda un poco grande. Pero aquí me quiero tomar de una metáfora. Es que ya no es gato, es gato. Claro, es muy pagato, claro. Pero sabes que hay una me quiero tomar de una frase, de una metáfora que tú usaste respecto al talón de Aquiles. Bueno, Aquiles como personaje de la Ilíada, ¿eh? Aquí viene momentos culturales, Sergio. Como sí, personaje vamos a colocar música en... Claro, después ponemos música, claro. La razón por la que él tenía como el único punto vulnerable su tobillo es porque su madre lo sumergió en las aguas de un río que me parece que era el río Estigia o algo así, no me acuerdo, tenía un nombre raro. Algo así. Entonces este soldado, que era el temible guerrero griego que llegaba a acercar la ciudad de Troya, tenía ese punto débil, pero hay algo que habitualmente no se cita, y es precisamente cuál era el punto fuerte, a dónde estaba la bravura de Aquiles. Y esto se vio cuando muere en batalla su amado Patroclo, que era su compañero de fórmula, un guerrero, vamos a decir el lenguaje del siglo XXI, que Aquiles era homosexual, aunque no es exactamente aplicable ese concepto. Y cuando matan a Patroclo, él enloquece y se muestra más feroz que nunca. Yo tengo la impresión de que en el movimiento de masas ha seguido un poco, se puede aplicar la misma metáfora. Tiene un talón de Aquiles, indudablemente, el movimiento de masas. ¿Y cuál es? Es que no tiene dirección política, no tiene una expresión política que le logre verbalizar aquello que quiera, hacia dónde va. No lo tiene. Pero tiene un corazón que se expresó el 18 de octubre, que es precisamente cuando se siente tocado, resulta absolutamente indomable. Todos los análisis que estamos haciendo acá parten de la base de que este Aquiles, que es el movimiento de masa, está un poco dormido, está un poco confundido, está tratando de buscar sus armas recién y no sabe cómo entrar en combate, no sabe cómo entrar en la batalla. Este proceso, la militancia, la vanguardia política no lo puede manejar.
Nosotros no podemos manejar cuándo las masas van a entrar a pelear. Lo que sí podemos manejar es de qué manera comenzar a establecer un diálogo con estos sectores que empiezan a pelear, que empiezan a mostrar descontento respecto a este asunto. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de ofrecer una respuesta distinta de convocatorias electorales, no podemos cerrarnos también a una cuestión que yo creo que también se plantea en relación con los correos de las Fuerzas Armadas. Y esto es el hecho de que el fascismo propiamente tal, el golpismo propiamente tal, comience a ser una carta que comience a manejar la burguesía para aplastar el movimiento. Porque actualmente, y con esto termino, no podemos dejar de mensurar que está ni más ni menos que la izquierda del régimen, vale decir, el Frente Amplio, pero especialmente el Partido Comunista, que yo creo que es mucho más significativo que la presencia del PS dentro del gobierno, el Partido Comunista está en el gobierno. Esto es algo que nosotros no lo estamos mesurando, porque el PC actualmente está como una viga maestra del gobierno. No está como el patito feo durante el gobierno de la nueva mayoría, durante el Bachelet II. Entonces creo que en ese sentido estamos en un momento de una crisis espectral todavía es media fantasmagórica, todavía no tiene cuerpo. Y bueno, quería apuntar eso un poco sobre ese tema, justo en el momento que voy a dar la palabra a Iván, se retira de la cámara, pero ya está volviendo. Iván, nosotros vamos a ir ya cerrando el programa para que vayan definiendo un poco sus posiciones y cerrando sobre lo que ha sido esta discusión. Iván, por favor. Ya, mira, yo creo que hay muchos componentes de análisis, pero ya que sentó en analizar por qué la gente votó así, o sea, primero por qué fue a votar tanta gente y por qué fue a votar así. Yo voy a apuntar unos elementos, tal vez podríamos hacer un programa, si tienen a bien invitarme, sí. Entremos más en detalle, ¿sí? Pero a mí me llamó mucho la atención porque yo me puse a estudiar lo mismo que estudió Juan Carlos, el problema del abstencionismo. Y yo hice un análisis de las comunas de Santiago porque tenía una ventaja y que uno podía ver las votaciones de la comuna en relación con la situación de pobreza de la comuna. Y lo que yo me encontré es que los municipios que manifestaban un alto nivel de pobreza manifestaban un alto nivel de abstencionismo, ¿sí? Comparado con los otros, claro, las otras comunas y los otros municipios, ¿sí? Y uno que me llamó la atención fue La Pintana, que es, no voy a entrar a la discusión, pero es en términos técnicos la comuna más pobre de la región metropolitana, ¿sí? Y ahí iba a votar algo menos del 30%. Y yo, sorpresa, que para el plebiscito de entrada fue a votar el 50%. Entonces yo dije, bueno, aquí pasó una cuestión rara, ¿sí? Porque invitar a alguien, o sea, invitar al pueblo a votar a una cuestión tan abstracta como un plebiscito de entrada y que la gente vaya a votar cuando tradicionalmente no va a votar, es que aquí algo está pasando entre la gente. O sea, la gente tiene mucho más criterios políticos de lo que nosotros nos podamos imaginar. Uh-huh. Ese es un elemento que a mí me parece central, ¿sí? O sea, aquí hay un problema de cuáles son las convocatorias, para ponerlo en sencillo. Después de los resultados del 4 de y voy a contar puras anécdotas, pero es que yo creo que son empistantes, ¿sí? Después del día 6, el Mercurio Valparaíso, que es un periódico bastante hijo de puta, ¿sí? Pone entre sus titulares, ¿sí? Petorca votó en contra de la prueba porque no le importa no lavarse las manos, ¿sí? Así eso puso el Mercurio, no una interpretación, eso puso el Mercurio, ¿verdad? No, eso lo puso, o sea, te lo puedo mandar, lo puso, yeah, como titular, ¿sí? Yeah. Y más adelante, no voy a entrar en otras cosas que está ahí, pero más adelante entrevistan al alcalde Petorca y dice: sí, nosotros estamos reventados sin agua, pero a nosotros nos dio más temor perder el derecho al rodeo. A mí eso me dio una clave, ¿sí? Y para los intelectuales entonces le digo, ¿cuál es la clave? La clave es un viejo conflicto que nosotros los revolucionarios no hemos estudiado, o no hemos hecho los sosos y todo lo demás, que acontece en la Revolución Francesa. Se llama el conflicto
entre jacobino y girondino, que no voy a contar cómo termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la cabeza, con la cabeza de Robespierre en un canasto, entiendo, ¿no? Así terminó esa discusión. No, la cabeza de Robespierre en el canasto la pusieron los jacobinos, pero no voy a echar en... ¿no? No fueron contradicciones en el seno del pueblo, como acostumbran a decir algunos. A los girondinos ya los habían electrocutado, ¿no? En ese tiempo no se electrocutaba. No. Ya. Tengo que entrar sobre el detalle. A lo que quiero apuntar, ¿no es cierto? Es que a partir de eso, el problema central que se le presenta a la Revolución de París son las rebeliones campesinas. Violentísimas. Y ahí hay un personaje que se hace famoso en las armas, precisamente la represión de aquello, que es un tal Napoleón Bonaparte, y que puso gobierno hasta la década de los 70, o sea, la revolución había sido en 1789, y su sobrino, sí, su sobrino es derrotado definitivamente en 1970 por los alemanes, no por la revolución. 1870. Sí, sí, es derrotado por los prusianos. Entonces, aquí apunto con esto, que creo que tenemos que tratar de entender mucho mejor qué significa el contenido de lo popular. O sea, yo decía, mira, aquí hay dos temas centrales. Uno que tocó Juan Carlos, ¿no es cierto? Y que es la incertidumbre. Y el otro es la identidad. Lo último que le queda a los pobres, a propósito del derecho de propiedad, que hago una aclaración. Nosotros los marxistas distinguimos claramente entre el derecho de propiedad y el derecho de propiedad de los medios de producción. O sea, la gente tiene perfecto derecho a plantearse la propiedad de sus ahorros, la propiedad, ¿no es cierto?, de su vivienda, etcétera, etcétera. No necesito explicarlo. Entonces ahí es más complejo. O sea, cuando la gente defiende la propiedad, porque lo que defiende no es la propiedad de los medios de producción, sino la propiedad, ¿no es cierto?, de los bienes que ha logrado poseer. Entonces, la identidad es un elemento que nosotros tenemos que trabajar con mucho más cuidado. O sea, discúlpenme, tenemos un problema con la identidad. Que la mayoría de los mapuches haya votado en contra porque no les gustaba aquellas cosas que la derecha nos planteó, ¿no es cierto?, que era inaceptable, que ponía en duda el Estado, la nación, etcétera, etcétera. O sea, perdóname, hay que revisarlo un poquito más, pues alguien se equivocó aquí en la oferta que le hizo al pueblo mapuche a propósito de su identidad. O sea, lo claro es que ellos no se sintieron identificados con esa identidad. O sea, el tema de la identidad popular la tenemos que trabajar mucho más. Y como yo soy bastante viejo, esto era un tema de conversación hace muchos años atrás con la Violeta Parra, que tenía un conflicto con la izquierda por su incapacidad de entender la identidad popular, ¿sí? Entonces ahí tenemos un tema que trabajar más en profundidad. Profundamente. Y el otro tema es, la otra ahí, es la incertidumbre. Bueno, como yo soy experto en drogas, bueno, la incertidumbre se manifiesta, se expresa, ¿sí?, se vuelve universal en eso que nosotros llamamos la ansiedad. Ansiedad, claro. Ansiedad, o sea, como, te conduce a... Nat King Cole. Claro. Y ese es nuestro tema central, o sea, el tema de las drogas, es que este es un país ansioso de pe a pa, ¿sí? O sea, es tan ansioso que el 50% de las licencias médicas son por este motivo, o sea, son por motivos de salud mental en particular, ¿no es cierto?, por los trastornos del ánimo, que incluye la ansiedad como el primer punto. El consumo del tabaco, que es el consumo uno más universal, obedece a la necesidad de cambiar la ansiedad, ¿no? No necesito mostrar la imagen del condenado a muerte fumándose el último pitito, ¿sí? El consumo del alcohol es para controlar la ansiedad. El consumo de la marihuana, ni quiere decir, no hay mejor ansiolítico. Si tal vez el tabaco es mejor ansiolítico que la marihuana, pero no entremos en ese debate. Y de ahí todas las drogas tienen fundamentalmente una función ansiolítica. Y correr tabla en el mar, ¿sí?, tiene una función ansiolítica. Y ir a los partidos de fútbol tiene una función ansiolítica.
O sea, aquí tenemos otro tipo de problemas. ¿Y cómo la gente no va a ser ansiosa? Discúlpenme, el 70% de los hogares en Chile debe el 70% de sus ingresos. ¿Quieren algo con más ansiedad que eso? Claro. Estoy hablando no del Instituto Lipschitz, estoy hablando del Banco Central, ¿sí?, que entregó ese informe hace unos meses atrás. Entonces, yo creo que aquí hay que trabajar mucho más temas. Pero para completar la idea, nosotros lo que necesitamos es plantearnos en torno al tema más allá de la defensa o no defensa del gobierno. No voy a entrar sobre aquí. Es el tema de continuar con el proceso constituyente. Para continuar el proceso constituyente, nosotros tenemos que ser claros. ¿Qué quiere decir esto de un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho quiere decir tres cosas básicas para la gente, ¿sí? Y esto lo viene manifestando la gente hace más de 20 años en las encuestas, tal cual lo voy a decir, ¿sí? En primer lugar, lo que quiere, ¿no es cierto?, es una salud universal de calidad y gratuita. Eso es lo primero que quiere. Lo segundo que quiere es una educación universal de calidad y gratuita. Y lo tercero que quiere es un sistema de previsión social que, si no es gratuito, es con los aportes de ellos, pero que realmente cubra las condiciones, ¿no es cierto?, de la tercera vía, digo, de la tercera vida, ¿sí? Entonces ahí hay un tema central. Eso es lo, y eso no estaba en la publicidad. Nosotros aquí en nuestro miserable núcleo Valparaíso Socialista tuvimos que mandar a hacer unos plegables que destacaran esto, porque la documentación no estaba. Entonces, ¿cómo la gente va a estar informada que eso significaba en primer lugar? En un cuarto lugar, se puede agregar el derecho a la vivienda, y no tan solo a la vivienda, sino a las condiciones urbanas mínimas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Después la derecha nos plantea el discurso, ¿y eso cómo se va a financiar? Bueno, veamos cómo lo vamos a financiar. O sea, obviamente que hay que hacer reforma tributaria, no necesito explicar que nuestro sistema tributario, comparado con los países que nos gusta compararnos, es un escándalo, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos otros ingresos, ¿sí?, que lo hemos perdido. Cuando hablamos del cobre, a propósito del TPP, ¿sí?, cuando hablamos del cobre y del litio, discúlpenme, según la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, o sea, no estoy hablando del Instituto Lipschitz de nuevo, uh-huh, ¿no?, compañías del cobre se llevaron 15,000 millones de dólares anuales de sobreganancia, o sea, más allá de las ganancias. O sea, de aquello que fue la razón para hacer la nacionalización del cobre durante, sin pagar ni un 5 durante el gobierno de Salvador Allende. Y según otro estudio, que también es público, las compañías de transnacionales y las nacionales, porque no solo hay transnacionales, privadas, ¿no es cierto?, que hago la aclaración, los militares entregaron el 70% en manos de Codelco y el 30% en manos de Urrea, y la compañera Bachelet entregó el 70% en manos de las privadas, solo el 30% de la explotación minera en manos de... Sí, para que veamos cuál es el significado de la concertación en este tema, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que tenemos que plantear? Bueno, el total de esto es que en los 30 años que han pasado desde que entramos en estos procesos de cambio, en estos 30 años, las compañías del cobre se llevaron 600,000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de utilidades, no de ganancias, de utilidad. Eso quiere decir el Producto Interno Bruto del país durante 2 años. O sea, todos los bienes y servicios, ese equivalente sea. Entonces, plata tenemos para financiar lo otro. El problema es tomar la decisión, ¿sí? Y discúlpenme la sospecha con la constituyente que pasó y que fue rechazada, y que yo sé que no fue rechazada con esto. Oh, raro, ¿no? En ninguna parte se planteó la recuperación ni del cobre ni del litio. Extraño, ¿no? Mira, para mí no tiene nada extraño, y lo digo aquí y me pueden meter preso, pero eso es porque corrió billete. Si no, no se explica, o sea, al menos que sean bobos. Y hay que empezar a hablar de esas cosas. ¿Qué pueden ser las dos cosas? ¿Qué pueden ser las dos cosas? En general no van juntas, pero no echemos en ese... O sea, no entremos. Ese es el segundo componente importantísimo. Tenemos que recuperar las millonadas que se llevan por la administración de las carreteras, de los aeropuertos, de los puertos, ¿sí? No, que el lago nos vendió la pomadita, no, que esto es para poder utilizar esos recursos, ¿no es cierto?, en educación, en salud. ¡Qué mentiras! Si eso nos da plata a montones, ¿sí?
O sea, nos debería estar dando plata a montones. Y que no tenemos plata. Bueno, hacemos lo mismo que hacen eso. O sea, las empresas españolas e italianas que están manejando, por ejemplo, las carreteras en Chile, le piden plata a la mamá o a alguna tía que tiene por ahí algunas reservitas. No, le piden a los bancos y nosotros también le podemos pedir a los bancos y tenemos buenos respaldos para aquello. Entonces, todo eso es posible. O sea, plata hay. Y el tercer elemento que me parece clave, o sea, la recuperación de los recursos que son de todos los chilenos, se dice siempre, ¿sí? Es porque necesitamos las rentas que ellos producen, ¿sí? Esas rentas necesitamos para financiar todo lo anterior. Y finalmente, lo tercero, son la protección de los derechos del trabajo, perdón, de los derechos laborales y de los derechos sindicales de los trabajadores. Este es un elemento clave, clave este elemento. Porque esto es un elemento determinante para poder llevar adelante los otros. Solo los trabajadores organizados, a partir de sus relaciones laborales, no son la garantía, ¿no es cierto?, de llevar adelante estos procesos, y por eso necesitamos eso tercero, ¿sí? Y eso tercero es fundamental, de lo cual tampoco se habla. Estoy absolutamente seguro. Entre paréntesis, nosotros preparamos una cuestión y yo hice una selección, y estos son los primeros 50 artículos de la Constitución que estaba propuesta. Todo el resto viene toda la otra paja que amora en red, ¿sí? Pero estos puntos están ahí en los primeros 50, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, eso es lo que hay que echar a trabajar, eso es lo que hay que echar a discutir, eso es lo que hay que echar a instalar. Esto es lo que hay que plantear en el debate a la derecha y al gobierno también. O sea, ¿qué piensa el gobierno de esto y de lo otro y de aquello, sí? Etcétera. Bien. Con eso, por eso cierra su intervención, Iván. Juan Carlos, usted como despedida. Despedida. Yo terrible, dije, porque todo lo que ha dicho Iván es bastante discutible. No, está bien, pero por algo le estoy dando la palabra, Juan Carlos. Perdón, disculpa. Sí, disculpa. Te estoy dando la palabra, sí. Ah, ya. Okay. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Ok. No, yo estaba diciendo que es bastante discutible lo que plantea Iván en el siguiente punto. Con respecto a los últimos tres acápites de su intervención. Porque yo tengo la impresión de que todas esas cosas, como bien tú dices, Iván, estaban en los 50 artículos de la nueva Constitución, la Constitución que fue rechazada. Entonces, el tema central va a ser cómo vamos a poder ingresar en la discusión si es que hay una nueva etapa constitucional. Porque ese va a ser el tema. El tema sí va a haber una capacidad desde las fuerzas de progresistas, las fuerzas de izquierda o las fuerzas que quieren instalar todos esos elementos que tú has señalado en la nueva convención que se vaya a realizar. Porque si no se llega a un acuerdo y los partidos políticos que están llevando a cabo eso no se ponen de acuerdo y termina esto radicado en el Congreso, difícilmente van a pasar alguna de esas cosas. No, ya sé que no. Entonces ya no va a haber posibilidad. Entonces acá, de una u otra manera, ¿cierto?, estamos apostando de nuevo acerca de las posibilidades que pueda tener el movimiento social popular, ¿cierto?, de instalar una serie de conjuntos de personas que puedan defender en una futura convención, ¿cierto?, esos puntos de vista que tú has señalado tan correctamente, sobre la cual yo creo que mucha gente está de acuerdo. El tema central es que si va a tener la correlación de fuerza suficiente para defenderlo y hacerlo aprobar en una nueva constitución. Porque yo tengo la impresión de que va a venir un encerramiento de tal forma en que los límites o los bordes, como alguien decía, ¿cierto?, que era una verdadera reja, se van a imponer para evitar justamente esos elementos que de una u otra manera son contrarios al modelo económico neoliberal vigente. Y eso está muy claro. Entonces, ahí es donde queda la tarea, ¿cierto?, para todas las fuerzas sociales que no tienen representación parlamentaria, porque las fuerzas que tienen representación parlamentaria son los que van a definir esto. Esta nueva cancha que viene, eso lo dijo muy claramente Elizalde con Soto el otro día en una entrevista, dijeron que iban a invitar. Cuando ellos se refieren a organizaciones de la sociedad civil, no se están refiriendo a la participación de las juntas de vecinos. ¿Captan? Él dijo claramente, organizaciones de sociedad civil, a los
los empresarios, los pequeños... La sofofa. ¿Ah? La sofofa. La sofofa o los clubes de fútbol. Empresarios, claro. Etcétera. Pero no están pensando en organizaciones sociales. Eso está claro. No están pensando ni siquiera en movimientos sociales. Tampoco están pensando en la posibilidad de que se establezcan nuevas listas de independientes vayan a competir. Ellos ya tienen jurado que los independientes no entran. No entran porque esos fueron los que vinieron a desordenar todo lo que se hizo en la convención. Eso está claro. Entonces, los límites que se tienen en el proceso que viene son muy fuertes y están establecidos a partir de ese número que constituye una realidad poderosa y que se alza como una muralla insalvable para los avances del movimiento social popular, que son el 62% de gente que votó rechazo, por las razones que hayan sido. Es que ese es el punto. No podemos diferenciar internamente el voto de los 62, ¿cierto? Diciendo, mire, si este porcentaje votó porque estaba en desacuerdo con Boris por esto, este votó enojado porque no le dieron el 10%, este se enojó porque usaron mal la bandera, este se enojó porque, etcétera. No, no se puede disociar de esa manera. Se puede hacer un análisis politológico, sociológico, que puede ser interesante para poder tener una cierta referencia, pero la realidad es que es un masazo de un 62 que se constituye como una posibilidad de que determinados sujetos puedan realizar algunas cosas. Ahora, ¿qué nos deja de lección tal vez ese 62% desde el punto de vista de lo que quiere saber qué es lo que hay más allá de eso, ¿no? Y sobre todo el 62 o ese porcentaje de sectores populares que votó por el rechazo, porque esa es la pregunta, porque Iván decía que en el plebiscito de entrada el 50% de la gente que había votado en La Pintana mayoritariamente votó, un 78% votó por, o 60% votó por el apruebo en aquella oportunidad, y hay un resto votó por el rechazo a esa situación. Pero quedaba un 50% restante. Y ese es el hoyo oscuro. Ese es el hoyo negro que yo decía el otro día en una charla, que hay que investigar. Porque ahí hay otra forma de entenderlo, a partir de lo que decía también Iván. Una cosa es el tema de la identidad, y otra cosa es la cultura política. ¿Quiénes son los que hoy día en Chile tienen cultura política? ¿Cómo es la cultura política de los sectores populares? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cómo podemos conocerla? ¿Qué importancia tiene la política para esos sectores? Y así podemos hacer una serie de interrogantes, porque incluso La Pintana había sido puesta en primer lugar dentro de los medios de comunicación como una de las comunas más golpeadas, más digamos dañadas con todo lo que era el narcotráfico, etc. La Pintana. Eso lo encargó la alcaldesa Pizarro de hacer de La Pintana casi una situación demostrativa de lo que era el daño que hacía la ausencia del Estado, etcétera, de la delincuencia. Otra manera, pero mucha gente no votó por la señora Pizarro. La señora Pizarro llegó a ser alcaldesa con el 9% de la población de La Pintana. El 9% sobre el total de todo, aunque el CERVEL le otorgaba una mayor cantidad de votos. Entonces ahí hay que investigar, conocer, meterse en ese ámbito. Porque yo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en ese coloquio? Yo dije que los narcos no votaban. ¿Ah? Bueno, los narcos no votan porque van de candidato. No, algunos sí. Algunos sí. Pero te digo, la mayoría no vota. No, claro. Sí. No vota. Y yo tengo encuestas realizadas sobre La Pintana, donde la mayoría de las personas se declaraban no políticos. Entonces, en ese sentido, hay ahí una cuestión que tenemos que investigar para poder tener claridad de cómo vamos a comunicar las cosas a esos sectores. ¿Ah? Porque si bien es cierto, nosotros tal vez los marxistas podemos entender los medios de producción como aquellos que tiene la burguesía, etcétera, y tal vez para nosotros un auto no es
un medio de producción, pero sí para un sector popular un auto sí es un medio de producción, pues, tío. Claro, porque sí, pero... el auto, la camioneta, el, qué sé yo. Pero entonces, el manifiesto comunista se refiere a los grandes medios de producción. Sí, con la carrera. Está bien. No, si yo te entiendo. Sí. Pero eso que permiten echar plusvalía ya. Claro, entiende, y entiende lo que es la plusvalía. Cuando tú tienes aquí en San Joaquín una casa, que es una casa entregada por el gobierno hace 40 años atrás, y está evaluada por el evalúo fiscal, no más de 15 millones de pesos, y el mercado te la vende en 120 millones de pesos, ¿acaso el sector popular no entiende que eso es plusvalía y eso es ganancia y eso es lucro? Vamos entendiendo las cosas, porque va creando una cultura política, una cultura económica distinta. Entonces yo tengo la impresión de que ahí hay una penetración de las formas culturales del neoliberalismo, en la cual han sido socializados generaciones y generaciones, que en un momento u otro generan también un comportamiento que no es el comportamiento que los sectores izquierda pueden proponerse, porque le asignan a ese sujeto social, a ese sujeto popular, una determinada conciencia o una determinada situación de clase sobre la cual el sujeto debiera responder. Pero muchas veces nos equivocamos y nos seguimos equivocando. Aquí hay una cosa muy clara. Las izquierdas chilenas no han ganado en el último tiempo. La izquierda no ha ganado en el último tiempo. Acá no me vengan a decir que la izquierda ganó después del 90. ¿Qué izquierda ganó? La izquierda que se volvió neoliberal. La izquierda concertacionista. La izquierda que acepta el mercado, que acepta el capitalismo. No una izquierda anticapitalista como aquella que se configuró y se constituyó en Chile durante el siglo XX. Por lo tanto, acá desapareció una izquierda o quedó la izquierda anticapitalista muy marginal y por ende sin tener una incidencia sobre la formación y constitución de la conciencia de clase de las clases populares y de, incluso de las trabajadoras, porque si vamos a ver cuáles son la articulación de los trabajadores en sindicato, el número de sindicatos es bajísimo, donde prima el individualismo y prima la competitividad, etcétera. Hay muchos elementos que hoy día han permeado tanto a los sectores populares como a los sectores medios, ¿cierto? De una forma de ver al mundo desde el punto de vista neoliberal. Y ese punto de vista neoliberal no ha sido roto, no ha sido quebrado, no ha sido destrozado ni siquiera por la revuelta. La revuelta no fue capaz de romper la hegemonía neoliberal en el país. Y además los elementos propios del neoliberalismo en Chile han seguido existiendo. Mire, un elemento que marca la diferencia sustantiva entre el hacer y el quehacer, y entre lo que es un gobierno que se puede plantear desde un punto de vista totalmente distinto a seguir con la huella neoliberal, es el caso boliviano. Es un caso tremendamente significativo traerlo a colación acá, por lo siguiente. Cuando Evo establece la negociación o la nacionalización de los recursos básicos y del gas, etcétera, establece una relación con las empresas francesas que permite de que el 80% de lo que se genera queda en Bolivia y el 20% se lo lleva a la empresa. Y antes era al revés, el 80% se lo lleva a la empresa y el 20% queda en Bolivia. La pactación, la negociación pactada, la nacionalización pactada en Bolivia significó eso. El 80% de los recursos quedaban en Bolivia y el 90% quedaba en la empresa francesa y otras que existían. Y además estableció que desde ahí mismo, del 80% que ingresaba, el 10% de todo el ingreso iban a financiar la educación pública, especialmente las universidades, etcétera. Días después del plebiscito, Arce anuncia el fin de la AFP. El fin de la AFP en Bolivia. Y la creación de un sistema estatal que van a recoger todos los fondos de manera solidaria y ponen en marcha. Aquí la gente quería no más AFP.
Y todavía desde ese grito del 17, 18, 19, no más AFP, llevamos 5 años, 22, y todavía las AFP están allí. Despertamos y las AFP están allí. Y por lo tanto, no hemos visto ninguna modificación de los elementos fundamentales, de las estructuras fundamentales del neoliberalismo. Por lo tanto, aquí en Chile, ¿cierto?, esa consigna que estaba al principio de la revuelta, el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile, es un fracaso total. Es una derrota completa de esa consigna. Y más ahora, ¿cierto? Por eso yo digo una cosa y lo vuelvo a repetir. El resultado es un masazo, 62%, en contra de una constitución que podía tener cosas muy buenas, como tenían cosas relativamente negativas, o como mantenía elementos del modelo neoliberal. Pero que eso abría una plataforma de cambio distinto, era mucho mejor que la situación no deseada de hoy día. Hoy día tenemos todo el control del proceso en manos de la derecha política. La derecha política, después de haberse visto derrotada en 3 ocasiones electoralmente, ¿cierto?, tiene hoy día el control del proceso electoral institucional en Chile. Si bien es cierto, yo concuerdo con esa tesis de que no, el voto ese del rechazo no fue un voto hacia la derecha, es decir, para la derecha, que fue un voto que ayuda a la derecha, que la ayudó bastante. Y eso significa que el proceso que viene, desgraciadamente, va a estar conducido por ellos total y completamente, ¿cierto? Con un presidente débil, con un gobierno entregado a lo que digan ellos, con un Partido Comunista maniatado, que prefiere estar en los cargos que estar en otro lado. Esa es la realidad. Con un Partido Socialista defendiendo la institucionalidad burguesa como nunca lo había hecho, ¿qué se puede esperar de esto? Nada. Solamente tal vez, y eso también lo dudo, que venga dentro de unos 10 años más, 30 años más, un nuevo estallido popular. Y volvamos a sacar las cuentas alegres que sacamos, o que sacaron algunos, en octubre del 19. Pero yo tengo que ver que hay 2 cosas pendientes. Y con esto cierro a Gustavo y no hablo. Muy bien, porque tenemos que ir cerrando el programa. Te voy a dar la palabra inmediato, Iván, porque... Que los portales que andan por ahí sueltos, censurando. Tenemos instituido en este programa una parte final que inicialmente se llamaba Minuto de Confianza y ahora se llama... es un homenaje a un amigo de Sergio Reisenberg, que es el padre Raúl Asbun, quien al fin de las transmisiones del Canal 13 le hablaba. Entonces se le da el minuto de Asbun a cada uno de los que intervienen. Y como es el minuto de Asbun, uno puede decir cualquier cosa. Se pueden hacer amenazas, insultos, lo que uno quiera realmente. Inclusive, como lo hemos dicho tantas veces, se pueden ofrecer venta de números de rifa, se pueden ofrecer arriendo, etcétera. Lo que uno realmente quiera, e inclusive también, si a alguno se le quedó una cosa en el tintero, se puede aprovechar este momento para hacerlo. Sergio Reisenberg está silente, como ha estado todo este programa, como es el único que no es marxista dentro de este panel. Él está viendo la cosa como el hombre de la calle, aunque en el caso de él esto evidentemente es un eufemismo. ¿Es así, Sergio, no? Pero sí, yo miro con la distancia que me da mi apoliticismo. Ya, yeah, perfecto. Me parece, en el fondo, tierno su discurso. Ya, yeah, muchas gracias, Sergio. Nos gusta sentirnos así protegidos. Iván. Me aprovecho de la ternura. Sí, yo simplemente quiero contar una anécdota estructural y estructurante que contraviene la neoliberalización de las masas chilenas, ¿sí? Hace unos 12 años atrás o 15 años atrás, la Universidad Diego Portales empezó a hacer unas encuestas, ¿sí? Estas las hacía este chileno norteamericano, que he tratado de acordarme el nombre en este momento, que después desapareció de la politología nacional, ¿sí?
Patricio Navia. Dorfman. No, no. Bueno. Patricio Navia. Michael Townley. Michael Townley, sí. Michael Townley. No mira, Chile, no te brinca. Ya, pero ya. Usted, no se enoje. Empiezan a hacer esas encuestas. ¿Ya? Y las encuestas, más o menos, porque no las tengo aquí a la mano, tendría que haberlas buscado, pero más o menos en el 60% de la gente quería, obviamente, en primer lugar, estatización de la banca, ¿sí? Estatización del transporte, estatización de la educación, de la salud, ¿sí? Mira, la única cuestión que tenía una estatización menor, o sea, estaba como en el 50%, eran los medios de comunicación, ¿sí? Entonces uno decía, bueno, los chilenos se volvieron estatistas, ¿sí? Y claro, y no era que los chilenos se volvieron estatistas, sino que consideraban que el Estado era lo único que los podía proteger de todo aquello que los llevó al estallido, ¿no es cierto? Hace 3 años atrás. Entonces, yo creo que tenemos que hacer mejores lecturas, ¿sí? Cuando digo mejores lecturas, algo así como lecturas más sensibles. Las lecturas que no supieron hacer los jacobinos, de los campesinos franceses, quiero hacer notar de que en ese momento el 90% de la población de Francia era campesina, no son algunos compañeros que nos producen los alimentos, ¿no? Ya, eso no va. Perfecto, gracias, Iván. Juan Carlos, su minuto de Raúl Afur. Ese texto minuto. Iván, es un trabajo que hizo Patricio Navia hace un tiempo atrás en la ODT. ¿El Cholo Navia? No, ese es el jugador de Wander, o del Everton. El Everton. Yeah. Bueno, pero en todo caso, yo tengo la impresión de que esa era una opinión que era muy, muy de los años 90, pero 30 años después, Iván, es distinta. Solamente digo eso. No, yo me atengo a lo que fue, sí. No, yo digo solamente lo que es y lo que hay. Porque No, porque es después que yo regreso, y yo regreso a los finales no, no es. Ya, pero no echemos en el debate. Okay. No, yo ahora aprovechando este minuto de confianza que lleva más de 30 segundos, ¿sí? Recomiendo un libro. Estimado, ¿cómo estamos para recomendar libros? Por supuesto, eso es el sentido. Yo tengo aquí mi libro también. Yo quiero recomendar el libro de Rodrigo Baño, que es un sociólogo de la Universidad de Chile, que se llama La Era de la Farsa, de A Precio de Mercado, el tránsito de la economía doméstica a la economía política. Es un libro reciente que está editado por Catalonia, está recién editado, en la cual Rodrigo hace toda una caracterización de nuestra época actual como una farsa. Y bien interesante, porque el libro también me parece una farsa. Porque él también está en ese. Y el mismo Baño, yo me sumo a ese entusiasmo, Baño lo debemos considerar un farsante, por lo menos. Y yo te digo el otro libro, que es de otra factura, es Patria o Caos. El archipiélago, o fascismo y la nueva derecha en Chile, de Julio Cortés Morales. Este libro está por la colección Investigación de. Los fascismos. Sí, algo así. Difusión de movimiento fascista. Hace un retrato muy adecuado de que, sí. De que se está riendo. Claro, porque él es amigo nuestro. Él estuvo en el programa. Claro. Que él difunde el pensamiento fascista. Pero es un buen retrato, y es bien interesante leerlo, porque él da cuenta de lo que fue la campaña del rechazo inicial. En este libro. Es verdad. Entonces, ¿cómo hay elementos de continuidad con el tema del rechazo actual? Son dos libros diferentes, de facturas diferentes, uno escrito por una persona que se plantea desde el progresismo, etcétera, y este señor que no lo conocía, no lo conozco, no puedo opinar sobre él, pero el libro me parece muy, muy ilustrativo de la nueva derecha chilena. Así Julio Cortés, un destacado abogado penalista y un estudioso. Para que no se malinterprete la broma que hemos hecho, sobre todo para la gente de YouTube, que es tan atento, digamos, a lo que nosotros decimos, pero él es un viejo camarada, un amigo de este programa. Además, estuvo con nosotros,
me parece no, claro, presentando este libro, y él está, tiene en prensa la salida uno nuevo, que no recuerdo el nombre, todavía no lo han definido. Yo tengo otro libro, Juan Carlos, tengo un libro que lo voy a mostrar acá, me imagino que esto debe salir al revés, así que es Poesía Completa de César Vallejo, excelente. Edición Lumen, es la primera vez que yo veo esta edición en esta época, es una edición de este año. Creo que la literatura latinoamericana, si nos abstraemos de monstruos como Borges y Neruda, sería absolutamente incomprensible sin la obra de este vigoroso peruano, que probablemente es ha tenido una de las mayores influencias dentro de la producción literaria y en la poesía latinoamericana, y especialmente en la poesía chilena. Este texto me parece que es muy importante volver sobre él. Es realmente un lujo tener la poesía completa reunida, que es una obra bastante vasta de Vallejo, y por eso quería citarlo. Bueno, haciendo uso de la facultad de generación. Deja hacer un comentario chiquitito. ¿Sí? Es interesante porque son dos editoriales chilenas las que han publicado obras de César Vallejo. La UDP, en su colección de poetas, ha publicado un grueso volumen sobre Vallejo, y ahora Lumen hace eso. Es interesantísimo. Este viene con un estudio crítico de Luis Fernando Chueca, y efectivamente, claro, es del año. Claro, esto es una editorial, claro, que en realidad es random, esto, Random House. Bueno, en uso de las facultades que me han sido dadas por el poder constituyente originario, que es Sergio Risenberg, declaro cerrado las sesiones de Mater Rey. No sin antes hacer una pequeña observación sobre la discusión que hemos tenido. Yo creo que, evidentemente, si alguien llegó a este programa a ver un poco cuál era la continuidad de este gobierno, yo creo que no hay duda entre los que hemos intervenido de que esa continuidad no está en riesgo desde un punto de vista meramente formal o institucional. Pero muy por el contrario, lo que ha quedado en evidencia en esta discusión, a mi modo de entender también, es que este gobierno llegó de una forma y se ha materializado de otra muy distinta. Y es muy probable que esto no solo se exprese en el plano institucional, sino que también abra los espacios políticos para un debate más profundo. ¿Cuál es el debate revolucionario, el debate socialista, un debate en el que se pongan en realidad sobre la mesa las cuestiones fundamentales que sirvieron de base al levantamiento popular de octubre del año 19? Aquellas banderas, aquellos reclamos quedaron absolutamente insatisfechos como resultado del proceso constitucional, el que ha devenido efectivamente, así como voy a citar acá a Bergman, el huevo de la serpiente. Yo creo que el acuerdo por la paz, ese texto que eran dos páginas y que cuyo primer punto era la recuperación del orden público, de alguna forma, por las traslúcidas paredes de ese acuerdo por la paz, se puede ver también el trasfondo que el día de ayer emanó a los medios de comunicación como el cuerpo de principios que ha de observar el texto constitucional. Lo señalo esto porque el conocimiento de esto no solo obedece a una indicación en que el presidente Boric se desmarcó de su sector y pasó a decir que efectivamente tenía que haber bordes, que es la expresión que él ha incorporado. Esto también recibió el beneplácito de quien se encontraba en la reunión, por razones que no quiero imaginarme, del propio Camilo Escalona, quien señaló de que se sentía que la derecha había cumplido con su parte en el acuerdo al erogar este documento. Me parece que esto marca un poco las características del proceso. El debate constitucional, muy a nuestro pesar, va a seguir siendo objeto de análisis obligado en cualquier análisis político, y la capacidad que nosotros tengamos de agarrar a fierrazos ese debate constitucional y reconducirlo de manera de estructurar un debate político revolucionario, aquel que se proponga poner en discusión los elementos centrales y bases y básicos del debate político y del conflicto social, seguirán estando abiertos. No termino este programa sin invitar a quienes nos escuchen a comentar
lo que aquí se ha dicho, a criticarlo, ojalá elogiosamente, hacer clic a la campanita que hay al lado para que sepan cuando nosotros estamos publicando un nuevo video, si es que no nos los baja Don YouTube, Sergio, pero yo estoy seguro que Sergio Reisner con sus contactos va a hablar con Zuckerberg. Yo sé que ellos a veces tienen una regata normalmente al inicio del otoño, y probablemente se va a cruzar ahí con Zuckerberg, le puede decir de que trate con mayor delicadeza a este programa. No sé qué grado de influencia tendrá a estas alturas, pero bueno, yo cumplo con señalarlo esto, y no es el carácter de un emplazamiento, es más bien, ni tampoco una súplica, es más bien una idea que se me acaba de ocurrir. Eso, y qué más. Bueno, en la medida que ustedes se suscriban, que hagan esto, que hagan los comentarios, nos ayudan también a la difusión de estos contenidos, que como ustedes podrán ver en la partecita de arriba, también están disponibles en la plataforma Odyssey y también en Spotify. ¿Odyssey se dice, Sergio? ¿Mi inglés? Debería ser Odyssey. Odyssey, ya. Perfecto, Odyssey. Es doble E. Lo que pasa es que yo estudié inglés acá en Chile, no, Sergio, no como usted, que es prácticamente un nativo. Entonces, en todas esas plataformas pueden encontrar este programa, y lo importante de Spotify es que pueden escucharlo. Ustedes van en auto, van en la carreta, van en el caballo, van en el avión o en el helicóptero o en el tanque también, y pueden ir escuchando las interesantes discusiones de este programa Mate al Rey, que se ha transformado, y es importante que yo lo diga porque es muy importante que uno mismo celebre las cosas que hace, porque si no, no las celebra nadie, que yo creo que se ha transformado, Sergio, en un clásico, y esto es mérito indudable de tener como director al hombre responsable de los mejores festivales de viña en la historia, 81-82, donde vino, logró reunir, y esto es muñeca de Sergio Reisenberg, a José Luis Rodríguez y a Julio Iglesias en un mismo escenario. Eso es mérito de Reisenberg, y bueno, y con esa muñeca precisamente es que este programa ya está ubicado como un clásico porteño, un clásico del debate político y la discusión. Así que bienvenido, Iván, esperemos contar de nuevo con tu presencia, y bienvenido también de nuevo Juan Carlos Gómez. Nos vemos entonces, muchas gracias, Sergio, y nos vemos hasta la próxima vez, como dice Michelle Bachelet, hasta la vista. Chao. Chao, chao. Chao, chao.